más trabajo de las instituciones y en este caso de Panadería El Futuro se viene, es una venta de pizzas, hay distintas actividades que están realizando e incluso hay cambio en la comisión. Vamos a hablar de esto con la presidenta de la comisión, está en línea Mónica Taddei. Mónica, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. Mónica, bueno, hubo algunos cambios en la comisión de la panadería, contanos. Sí, bueno, seguimos siempre avanzando con todo y bueno, veníamos con un trámite que era lo de personería jurídica, que es algo que nos llevó más allá de mucho tiempo, muchísima presentación de cosas, la espera de los tiempos de ellos. Aún no tenemos el certificado, pero hoy se entregaba todo lo que era la finalización y bueno, ya ahora es a la espera de este bendito certificado que bueno, que nos ha parado en un montón de subsidios que hemos recibido, pero proyectos más que se presentan de nación o de provincia, fuimos beneficiados y todo, pero bueno, estamos esperando ese certificado para poder lograr algo. Bueno, siguiendo todos los pasos que había que hacer, se volvió a renovar la comisión, o sea, nosotros en un momento pasamos con una comisión normalizadora, que bueno, gracias a Dios lo pudimos hacer con personas desde la primera comisión, desde que se inició el taller. Justo yo estuve en esa comisión con María, la cuñada de Ramonita, y Agustina, la sobrina de la flaca. Entonces, no hubo intervención desde personería, sino que hubo esta comisión normalizadora. Y bueno, desde ahí nosotros igualmente seguimos trabajando con la comisión que habíamos formado, llevando todo en regla, porque, como yo les digo, esto como rinde 1.21 y 2022. Nosotros seguimos presentando todo al contador, hacia todos los balances, todo lo que nos pedían. Hubo que presentar los balances de 7 años atrás, que bueno, Susana tenía hasta el 2018, los tenía bien presentados, o sea, estaban acá en el taller, más los que hicimos nosotros de 2018 hasta 2021. Y volver a armar la comisión, ahora sí tiene la legalidad que necesita personería jurídica. Y bueno, así que hubo algunos recambios de... Bueno, yo sigo de presidente, pero Yelena está de secretaria, Cecilia sigue de vice, Nelson Hoyo está de tesorero, Sergio y Laura Flores de vocales titulares, después está la hermana de Lalo, Marcela Martínez y Fabio Saratiegui, de vocales suplentes. Después tenemos los revisores de cuenta, que son Coco Falcón, que nos sigue acompañando y bueno, trabajando un montón de donde anda. Leo Penedo, que se sumó también a la comisión. Y me faltan dos que no me... En este momento se me borran. Son muchos igual. Pero bueno, con la... una es la chica de Hernández, que no me sale el nombre, Lili, y una más me falta. Pero bueno... Siempre trabajando en pos de esto y de que siga creciendo, ¿no? Y avanzando. Bien, bueno, Mónica, y justamente y en el trabajo que no se detiene, más allá de toda la parte administrativa, están anunciando una nueva venta de pizzas. Sí, la pizza la hacemos, como siempre, mes a mes para el beneficio específico para los chicos. Todo ese dinero que se recauda es para ellos. Nosotros de ahí pagamos la mozzarella, bueno, después lo que es el envoltorio y las aceitunas y eso lo paga el taller. Y bueno, ellos tienen ese dinero que lo usan para beneficios de ellos. Uh-huh. Empezamos a pagarle también algo los viernes, cada viernes se lleva su dinero. Los que vienen el sábado también llevan algo. Empezamos a cobrar de provincia. Y bueno, estamos en la espera también ahora de Nación, que si bien es algo que es un derecho y que le corresponden, son 20.000 pesos por cada uno de los chicos, pero tenemos que esperar la decisión de Nación de que cumpla con lo que corresponde, porque no es más que eso, pero bueno, no lo hemos podido lograr todavía. Pero bueno, felices porque ellos también ven ese sacrificio de trabajo y que
están teniendo ganancia, ¿no? Ojalá claro. pudiéramos tener más porque se merecen un montón, pero bueno, ahí vamos de a poquito tratando de cumplir con lo que ellos se merecen. Pero bueno, la venta de las pizzas, por supuesto agradecemos a cada una de las personas que nos compran, que siempre son más de 250, muchísimo más, ¿no? A veces, pero bueno, se reparte entre ellos los que venden y bueno, se preocupan también ellos por vender. Bien, bueno, ¿se pueden reservar todavía? ¿Hasta cuándo hay tiempo? Sí. Nosotros ponemos siempre los viernes, pero bueno, miércoles, jueves ya hay pizzas preparadas, algunos vienen los sábados y los lunes de la semana que viene. El día específico es el 25, pero bueno, ahí vamos. Bien. Así que bueno, agradecer, nos aumentó otra vez la mozzarella, que ese es el tema, claro. Porque cada aumento que hay de lo que nosotros producimos es menos dinero para ellos, pero bueno, nada, ahí tampoco quisimos aumentar porque queremos que la gente colabore. Claro. Mónica, y además, y teniendo en cuenta, bueno, la llegada de las fiestas navideñas, también ya se está trabajando con toda la producción para eso. Sí, Cámara de Comercio ya nos mandó la invitación de algo que se va a realizar, que el año pasado también sacamos el primer premio. La Sociedad Italiana nos invitó, ya nos convocó para la presentación de pesebres, que bueno, Laura está ideando algo para trabajar con los chicos. También vamos a participar de Espiral, no solamente en la maratón, sino también vamos a poner uno de nuestros stand de productos que vendemos y algo más que queríamos agregar. Sí, siempre hay muchas actividades, bueno, y organizándonos como para poder cumplir con todo. Bien. Mónica, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. Por supuesto que quedamos a disposición para seguir difundiendo todo lo que hacen en la panadería. Bueno, nosotros agradecerles principalmente a ustedes, bueno, avisarle a la comunidad, nosotros tenemos el pan a 280, que bueno, que también lo venimos aumentando de a poquito, no queremos, pero bueno, la harina de 20.000 que pagamos, ya estamos pagando en pocos meses 75.000 pesos las bolsas que venimos trayendo ahora, entonces como que también se hace difícil sostenerlo, pero bueno. También nos colaboran y nosotros seguimos y tratamos de colaborar con la gente, pero bueno, es muy impresionante el aumento de todo lo que es materia prima, tanto de la harina como de otros productos que se usan un montón. Los pan dulces, ya arrancamos también con los pan dulces, que también lo que son los frutos secos y bueno, todo lo que se utiliza para hacer, aumentó, pero muchísimo. Claro. Uno, viste, que de año a año se aumenta, pero bueno, nunca pasó de un 20, un 30%, bueno, y ahora no creo que más del 100%, pero bueno, ahí vamos como van todos los comercios, supongo, ¿no? Luchándola, pero bueno, gracias a Dios los chicos salen y venden, entonces por eso siempre agradecemos a la comunidad y por supuesto a ustedes que son los que siempre nos están apoyando. No escapan, lamentablemente, a la realidad que está atravesando todo el comercio en general. La situación económica es caótica y lamentablemente, bueno, es con lo que tenemos que convivir. Sabemos que la gente de todas maneras colabora con la panadería, sabemos que siempre se hacen los esfuerzos para poder acompañar y ojalá siga siendo de la misma manera. Sí. Por eso agradecemos a cada uno, tratamos de tratar de producir bien, de que siga con la mejor calidad, pero bueno, hay momentos que vemos que tenemos pérdida y tenemos que volver a aumentar, ¿no? Porque claro. Así. Pero es muy difícil calcular todo esto porque nosotros por ahí no somos conocedores de lo que es el negocio de eso, pero bueno, cuesta muchísimo porque es una entidad que recibe mucho apoyo de la gente, entonces queremos nosotros cuál es nuestra respuesta, no tratar de no aumentar. Pero es imposible porque de un producto de que no son aumentos de cientos de pesos, ahora son de miles de pesos, claro. Sí, que lo pagaste 8.000 y ahora lo pagás 13.000 de un mes a otro, ¿entendés? Entonces, claro. Es imposible a veces hacer los cálculos para no aumentar porque la gente yo creo que, bueno, nos colabora por ser el taller, pero es re difícil, yo sé que es muy difícil, por eso
súper, súper agradecida. Mónica, abrazo enorme, muchísimas gracias y a disposición como siempre. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta siempre luego. Invitados, cuando quieran venir, están invitados. Por supuesto, muchísimas gracias. Besos, hasta luego. Mónica Taddei, presidente de la Comisión de Panadería del Futuro, una situación a la que no escapa nadie, pero en estos casos y en la panadería, además de que el Estado Nacional no está cumpliendo con el aporte obligatorio que tiene que hacer a los talleres protegidos, esta situación, ¿no? Los aumentos que lamentablemente a veces se vuelven incalculables, inmanejables, no se sabe a qué precio vender para luego poder recuperar mercadería, y esto pasa en todos los comercios, pero cuando se trata de un taller protegido, cuando se trata de la única oportunidad de trabajo que tiene un grupo tan grande de gente, a veces se hace bastante, bastante más difícil.